Amigos, muy buenas noches. Soy Paco Santín del canal Escalofríos PS. Y pues me encuentro ya a pie de lo que era la CEMEFO. Vamos a hacer una exploración urbana. Viene conmigo hoy un suscriptor, un seguidor, Jorge Buenrostro. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí andamos, Paco, gracias. Bien, bien, pues vamos a vivir una exploración urbana. Tú tenías muchas ganas ya de vivir una. Así es, y hoy me da la oportunidad y te agradezco contigo, muchas gracias. No, pues gracias a ti por seguirnos. Y pues mira, la que te fue a tocar. Una muy buena. Una demasiado buena. Así que pues vamos a ver qué es lo que captamos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Feo. La mía. Sí, con esa tenemos. Ay, cabrón. Vamos a bajarle poquito la intensidad a la luz para que esto se vea un poquito más tétrico. Ay, cabrón. Ya pues aquí afuera, amigos, ya no se puede uno salir, pero en la parte de afuera era donde dejaban todos los cuerpos ya inhabilitados, los que ya no recogían las personas, los que ya no identificaban. Y me dicen que una vez había hasta 180 cuerpos aquí en puras bolsas negras. Si ustedes ven algo, escuchan algo, por favor, les pido que lo comenten. Sí. Es que esto ya está totalmente abandonado, ya tiene como 7 años que dejaron de funcionar. Aquí, de aquí se fueron para allá, para lo que es la carretera que va hacia la barca, hacia el Reisero. Ándale, ¿para qué lado están? Thank you.
se siente algo así como bien raro, no, no. Se siente la vibra bien pesada. La temperatura ya va diferente, Paco. Bajó la temperatura. Sí, se siente un poquito más frío. Se siente como si, no sé, se siente un escalofrío. Mira, todo esto se le dice la marca de los. ¿Qué quiere decir? Muchos han de decir, bueno, son vidrios estrellados, pero no. Son energías que quedan atrapadas y revientan los vidrios al querer salir del cuarto. Eso es la marca de los, así se le dice. Para los que me preguntaban, oye, ¿qué es la marca de los? Es esto, las energías revientan los vidrios y salen. Se quedan como plasmados. Exactamente. Escuché algo. Yo también escuché un grito. Como mamá. Sí. Grito, ¿eh? Ay, cabrón. Mira, se me acaba de erizar toda mi piel. Bien, cabrón. Sí. Ay, cabrón. En este cuarto, amigos, se dice que se manifiestan muchos ruidos. Hola. Hola. Ya esto está totalmente vandalizado. Se dice, amigos, que aquí a muy altas horas de la noche, pues se oyen ruidos. Aquí los vecinos del lado derecho, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, dice que oyen ellos muchos ruidos. Ay, cabrón. Mira, ven. Ay, cabrón, ¿qué es eso? Lo que se ve afuera. ¿Qué es? ¿Lo ves? Como si estuviera alguien parado sin cabeza. Mira, apaga tu lámpara. Mira, de perfil. Ah, cabrón, Paco. Ay, Paco. ¿Ya lo viste? Sí, Paco. Está parado. Como se ve de lado. De lado, y los Paco. Brazos sí, y el cuerpo. Sí, Paco. Tienes razón. ¿Ya lo viste? Sí. Hola. Si es alguien. Si es alguien. Si es alguien. ¿O qué? ¿Oí? No, es una antena. Es una antena. Bueno, hola. Hola. ¿Quién anda ahí? Hola. ¿Qué fue? ¿Qué cayó, Paco? ¿Aventaron algo, Paco? ¿No será algún que se anda despedazando esto? Una canica, Paco. ¿Pero de dónde? Paco, cuando salimos del baño, tú dijiste que había escuchado algo. Yo también escuché un grito de mamá. Mira, ahí se vio una sombra. Mira. Sí. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. ¿Te quieres manifestar? ¿Ocupas ayuda?
Ay, güey, besucona. Vamos a usar el Spirit Box, amigos. ¿Te encuentras aquí? ¿Te encuentras aquí? ¿Alguien que se quiera manifestar? Es el momento de manifestarse. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hola. En la azotea, amigos. Uy. Se oyeron ruidos abajo. Abajo. Nos subimos y se escuchan ruidos abajo. Tratamos de bajar y se escuchaban ruidos arriba. Los pasos. Empezó a doler poquitito el cerebro, poquitito. Este cuarto no hemos entrado, ¿eh? Sí. Y siente un poquito más caliente.
Se siente más caliente. Sí, más calientito. ¿Y afuera? ¿Qué pasó? ¿Y el tiro, vi? ¿Qué pasó? ¿Alguien? Alguien, no. Se paró alguien ahí, en el puro subir la escalera. ¿Ahí? Se separó alguien aquí, uh-huh. Y voltean hacia acá. Pero sí, así como estamos de lado, no de frente, de lado, papá. Estás aquí. Te podrías manifestar, pero en forma tranquila. En forma tranquila. Aquí está. Aquí está. Aquí está, mira. Se siente como si estuviera el aire acondicionado. Ve esto. Y ve mi mano, amigos. Yo no la muevo. Aquí está Jorge, que está testigo que ya no estoy moviendo la mano. Ay, cabrón. ¿Quién respiró? ¿Quién respiró? No, pero se dio un suspiro. Aquí lo vi. Sí, yo también lo vi. Blanco. Blanco. Una mano blanca. Una mirada fija hacia la puerta. Tranquilo. Oye. Como si hayan abierto la llave del agua. Ay, pendejo. Oye, güey. A ver. ¿Hay alguien abajo? Hola, ¿necesitas ayuda? Hola, ¿necesitas ayuda? Hola, vamos a hacer lo siguiente. Sosténme la lámpara esta si quieres. ¿Necesitas ayuda? Vamos a... Hola. Uy, alguien me agarró. Vamos a hacer una... No me gusta decir limpias, pero... Apágala. ¿Y la mía también? De arriba. Estás aquí, manifiéstate. Manifiéstate. Si estás aquí, manifiéstate. De mover esta puerta. Mira, ve. Ve eso. No mames. Y se acaba de mover esta puerta. Oye, pásame la lámpara.
Ten cuidado, Jorge. Nomás vente por acá. Te está moviendo esta puerta. Vean, amigos. ¿Vieron la llamarada cómo se levantó? ¿Quién eres? Hola. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Hola. Ay, güey. Ahí está un... Es un... No mames. Es un pentagrama. Sí. Con los tres seises ahí. Aquí también está fuerte, amigos. Uy. ¿Sí oíste? ¿Alguien suspiró? ¿Alguien suspiró? Hola. Hola. Sí, acá todo bien arriba. ¿Cómo estamos allá abajo? Hola. Ok, gracias. Sí. Allá es el cuarto aquel, es donde se nota bien culero. Ese. Pero ahí se me notó caliente, Paco. Yo sentí caliente. Mira, cómo se siente, cómo siento el aire helado. O sea, como si entrara en algún lugar, Paco. Ahí viene. Hola. 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 ¿Ocupas ayuda? No sé por qué está un espejo ahí. La verdad no sé cuál sea la razón o el motivo que esté un espejo ahí. Pero un espejo arriba de una escalera, amigos, significa mala suerte. Esto. Está arriba de una escalera. Esto significa mala suerte o es porque han hecho brujería. Han hecho hechicería. Y en la parte de afuera encontramos muchísimas cosas de hechicería, de brujería, de vudú. Y pues estos lugares se prestan para hacer ese tipo de trabajos, Jorge. Vean, esto es sangre seca, ¿no? Parece. Sí, pues son manchas ya. Sí. Bien, pues creo que ya vamos a terminar. Porque acá afuera se nos puso un carro con música. Y pues la música interfiere un poquito en nuestras exploraciones. A ver. Braulio, ¿quién es el que se puso con música afuera? A ver si le pueden bajar tantito, ¿no? Dile que estamos haciendo una exploración, por favor, que si no le pueden bajar unos 10 minutos, que estamos acá adentro haciendo una exploración, por favor. Vamos a ver si le logran bajar a la música, amigos. Porque la música pues interfiere un poquito en nuestras expresiones. No, entonces no les digas nada, así deja. Ya vamos para afuera. Bien, amigos, pues esta es una exploración más del canal Escalofríos PS. Ya la vivió Jorge con nosotros. Él ya fue testigo de lo que se escuchó, de lo que se manifestó cuando hicimos ahorita el círculo de liberación de energías. Y pues, ¿qué te pareció, Jorge? La verdad, una experiencia. Ya tenías muchas ganas de vivir una experiencia, sí, paranormal. La verdad, sí, la verdad, me voy impresionado. Sí, pues sí. Impresionado, de verdad. Y este lugar, ¿qué tipo? ¿Tanta historia? ¿Qué pedo? ¿La puerta? ¿Qué pedo? ¿Abierta?
¿Seguro? Sí, papi. Esa puerta estaba abierta, papi. ¿Cuál? Estaba abierta, papi. Estaba completamente abierta. No mames. Oh. Hola. No, está cabrón. Muy cabrón. Bien, amigos, pues. Él es Jorge Buenrostro, que nos acompañó en esta exploración urbana aquí dentro de la antigua morgue en Ocotlán, Jalisco. Uy, arriba, 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 arriba. ¿Se escuchaste los pasos? Los ruidos arriba. ¿Quién anda arriba? ¡Hola! Bien, pues, creo que ya es hora de retirarnos. Ya cumplimos, ya venimos a grabar. Nuestro amigo Jorge, pues, se va impresionado con lo que vio, con lo que escuchó. Así que, pues, si tú quieres vivir una experiencia como la vivió Jorge, mándame inbox y nos ponemos de acuerdo para que tú también vivas una experiencia paranormal aquí en el canal Escalofríos PS. Yo soy Paco Santín y te espero en una próxima exploración en mi canal Escalofríos PS. Hasta pronto. Cuidado. ¿Pasa nada?